Hola chicas, yo soy Lovely Sticks y bienvenidas a un nuevo video. Chicas, el día de hoy, como bien lo vi, vamos a estar cocinando juntas y se me ocurrió hacer hoy de comer. Hace un poco de frío, la verdad, entonces la verdad no sabía qué hacer de comer. Quiero como comer algo saludable, entonces voy a hacer algo como rápido, fácil y económico, también pues muy saludable. Voy a hacer unas tortitas de brócoli con queso y también voy a hacer una sopita con verdura. No sé, se me antojó bastante, bastante. Así que si ustedes quieren ver la receta de este video, quédense hasta el final. Miren chicas, aprovechando que Romina ahorita está dormida, ya vamos a comenzar con la comida de una vez para que no esperamos tanto en el video y todo eso. Así que les voy a enseñar los ingredientes. Ok chicas, para esta receta vamos a necesitar un ajo, vamos a necesitar cebolla, tres jitomates, así los conocemos aquí en México, pero pues son de estos rojos, una calabacita, vamos a necesitar una zanahoria, una sopita de fideo. En este caso yo escogí fideo 2, pero hay una que es más delgadita, también sabe muy rica. Bueno, en sí todas saben iguales, pero no saben iguales, la verdad, no sé por qué, pero es lo mismo, pero no saben iguales. Vamos a requerir también dos brócolis, pueden hacerlo solamente con uno, pero yo la verdad quiero que me salgan las tortitas como más grandecitas y quiero que me salgan un poco más cantidades porque, como saben, yo cocino pues para 2 días. Vamos a necesitar queso mozzarella o queso manchego. Vamos a ocupar también, vamos a ocupar por lo regular son 2 huevos con un solo brócoli, pero como son 3, pues agregué uno más, así que ustedes ahí tanteenle. Voy a requerir también pan molido, puede ser el de marca de su preferencia, eso no hay. Los brócolis, les voy a quitar esto. Vamos a lavar y desinfectar muy bien todo nuestro brócoli. Después lo vamos a poner en una cacerola con agüita y lo vamos a dejar que hierva aproximadamente de 10 a 15 minutos para que se hagan súper aguaditos. Vamos a continuar después picando 1/4 de cebolla súper picadita en cuadritos, bien 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 picadita, porque se la vamos a integrar a toda nuestra mezcla. Ya que está listo nuestro brócoli, lo vamos a pasar nuevamente a la ollita o algún bol que ustedes tengan, y con un aplastador como este o con un tenedor vamos a comenzar a aplastar súper súper bien para que quede todo bien deshecho. Pueden darse cuenta, está súper caliente, es el momento perfecto para estarlo aplastando porque frío, no sé, siento que nos aplasta igual. Más o menos así queda y le vamos a incorporar la cebollita. También le voy a estar poniendo 3 cucharadas de pan molido, puede ser de cualquier marca, a mí me gusta comprar de ese suelto para este tipo de recetas. Le voy a poner consomé de pollo o le pueden poner sal, no sé, ya es de su gusto. Y le voy a estar rallando el queso que yo tengo, que voy a estar ocupando el queso manchego, pueden ocupar queso mozzarella, queso panela, Oaxaca, no sé. Ya es dependiendo el gusto de cada quien y el queso con el cual ustedes quieran combinar sus tortitas. A mí sí me gusta estarle poniendo bastante queso porque aparte de que me gusta, siento que se gratina súper rico y aparte pues el sabor es muchísimo mejor, así me quedó. Ya que tiene esos ingredientes, le voy a estar poniendo mis 3 huevitos súper bien batidos y los vamos a estar aplicando en toda esa mezcla. Igual le voy a agregar una pizquita de sal. Entre más batido el huevito, va a quedar mucho más esponjaditas sus tortitas. Ya quedó y ahora sí vamos a estar integrando bien todos nuestros ingredientes muy 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 bien. Que quede una mezcla pues ni tan aguada y tampoco tan como seca. Si les hace falta pan molido, pues es momento de estárselos poniendo. Yo ahí sí le puse un poquito más de pan molido.
Me voy a estar poniendo aceite yo y también al plato para que las tortitas no se peguen. Y voy a continuar haciendo las tortitas para después pasarlas a una sartén. Ya que está la sartén bien caliente, vamos a empezar a poner nuestras tortitas. Y lo podemos dejar a fuego medio, de forma que pues se cueza bien por dentro y también queden crujis por fuera. No sé, así me gustan a mí. Van a dar cuenta que ya están porque de los lados como que se empiezan a hacer como doraditas. Es momento entonces de voltear. Y como yo no tengo un escurridor, pues puse un platito con toallitas absorbentes y ahí va a ser donde las voy a estar poniendo. Y vean cómo quedaron las tortitas de brócoli con queso. Huelen delicioso, ya tengo un buen de hambre. Me salieron 13 tortitas, nada más que aquí son 12, ya me comí una. Quería ver qué tal me habían salido. Y más o menos pues dos brócolis les va a alcanzar para 12 tortitas. Mencionando que pues las tortitas son bastante grandecitas y aparte pues sí están gorditas. Yo le calculo que yo me como como dos y a lo mejor Manuel una. O igual y nos comemos tres cada quien, no sé. Pero igual si hacen comida como para 2 días. Si ustedes sirven pues dos tortitas y lo acompañan con alguna ensalada o la sopita o algo así, pues les va a rendir muy muy bien. Igual mencionamos que pues aquí somos 3 personas las que comemos, que es Rodolfo, Manuel y yo, porque pues Romina todavía no come, aunque ya casi le voy a empezar a hacer su comidita. Pero pues sí, amigos, entonces así me quedaron las tortitas. También otra cosa que les voy a decir es que ya lo crujiente o lo doradito que ustedes las quieran dejar, pues ya es opcional y al gusto de cada quien. Yo en este caso pues sí las dejé como más doraditas, más así, me gustan bastante las cosas como crujis. Y pero si ustedes no quieren, pues nada más bájenle bien a la lumbre para que también pues se les cueza bien por dentro y pues que no queden tampoco tan como aguadas, porque pues las tortitas van un poco más duritas. Ahora voy a pasar a hacer mi sopita con verduras y voy a comenzar picando mi zanahoria y también la calabacita. Puede ser en rodajitas o en cubitos, a mí me gustan cubitos chiquitos, no sé, siento que sabe más rico. Bueno, el sabor es el mismo, pero siento que la consistencia sabe más rica con cubitos chiquitos. Y vamos a reservar esto. Ahora para nuestra salsita voy a estar poniendo 3 jitomatitos, un cachito de cebolla y un ajo y tantita agua. Igual en una cacerola voy a estar agregando tantito aceite, es el que ustedes ocupen sin ningún problema. Ya le vamos a poner ahorita que se sofría un poquito la verdurita y ya después le vamos a poner nuestra bolsa de sopita. La sopa puede ser de la que ustedes quieran, en este caso a mí con verduras me antoja más la de fideos. Vamos a mover hasta que la sopita pues se vea así como un poquito blanquita, quiere decir que ya está como doradita. Después le voy a estar agregando nuestra salsita que teníamos en la licuadora y le voy a estar agregando también consomé de pollo. Eso ya va a ser al gusto de cada quien. El consomé de pollo siento que le da mucho sabor a toda la comida. Yo prefiero usar el consomé de pollo que la sal, pero pues ya es al gusto de cada quien. Después de que hierva voy a estarle agregando agua. Y voy a tapar hasta que esto esté y miren, ya quedó la sopita. Ya también ponerle un poco más de caldito es al gusto de cada quien, a mí sí me gusta un poquitito más espesa. Ahora sí llegó el momento de comer, buen provechito a todos y no saben qué rico estaba comiendo. Ya nos amaneció, es otro día y estoy desayunando con Manuel, unos huevitos con papitas y su tomate y obviamente pues mi cafecito. ¿Y qué tal estuvo?
chicas, buenas tardes. Ya es otro día, ya hasta es tarde. En la mañana desayunamos eso que vieron, que son huevitos con papitas y jitomatito, cebolla y huevito. Eso fue lo que desayunamos Manuel y yo. Y pues Romina su lechita, ya saben. Y el día de ayer ya terminamos de comer y la verdad nos dio lo mal del puerco. Esas tortitas se las súper recomiendo. Están súper, súper ricas y bien deliciosas, ¿verdad? Háganlas porque de verdad, aparte de que son súper saludables, siento que son económicas, rendidoras y le gustaron mucho también a Rodolfo y hasta a mi mamá le voy a pasar la receta o bueno, no sé si lo voy a ver por aquí, pero de todas maneras pues yo se la voy a dar. Y si están bien buenas, la verdad no se van a arrepentir, es un sabor así súper rico, aparte de la combinación con el queso, no sé, la neta, están súper súper buenas. Hoy ya no me quise maquillar, la verdad es que tengo muchísima flojera, tengo como mucho sueño, de hecho Romina se durmió un rato y me hubiera dormido con ella, pero pues estaba subiéndoles un video anterior a este que es el tag del youtuber pequeño, si no lo han visto vayan a verlo, pues es uno anterior. Y me la pasé en la mañana editando, haciendo mi quehacer por aquí, me la pasé haciendo muchas cosas que tenía que hacer y todavía no acabo, de verdad tengo muchísimo sueño, hoy de hecho nada más me salí a bañar, me dejé así mi cabello y no me puse ni pestañas ni patas de araña como yo le digo y ya así me quedé. Y ahorita tengo muchísima ropa de Romina por doblar. Miren, les voy a enseñar. Miren, esta chiquitita se acaba de despertar. Ya comió la señorita. Ya comió y pues la saqué de bañar. Y luego, luego se quedó súper, súper dormidita. Y ahorita pues acaba de despertar. Yo creo ya va a empezar de platicadora, ¿verdad, mi amor? Platícanos cómo platicas, mi amor, ¿eh? Ay, miren, les enseño. Vean, o sea, tengo ropa colgada en todo alrededor de su cuna. Vean. Todo alrededor. Es ropa limpia que... Ay, no. Miren. Y no es toda. De hecho, de ese lado también tengo en esa silla. Y esa pues ya la voy a quitar ahorita y me voy a poner a doblarla. Nada más que no lo he hecho porque hagan de cuenta que pues nosotros en la azotehuela, que es donde tendemos... Pues todavía no tenemos como un techado, creo que ya se los había dicho en algún otro blog anterior. Y pues todavía la ropa, ahorita estamos en temporadas de lluvia, entonces toda la ropa se moja. Sale húmeda ya obviamente, pero pues imagínense ya súper mojada, obviamente jamás se secaría porque casi no hay sol ahorita, al menos aquí en la Ciudad de México. Y pues ahorita lo que voy a hacer es que anoche la metí. Cuando empezó como a chispear, la metí y como ya estaba casi seca, pues la tendí aquí sobre su cunita para que pues no se polvee ni nada, porque como saben ustedes también pues la construcción, todo eso, lo que ya siempre les digo, entonces le va a caer polvito y pues ella es una bebé finalmente, así que pues la tendí aquí en su cunita, como sea el polvo ahorita no está dando para acá para la recámara y pues todo está súper cerrado, así que me voy a poner a doblar eso en lo que Romina me espera aquí sentadita en su cama y yo ya después vamos a comer lo mismo de ayer, las tortitas de brócoli nuevamente, que mi amor es que se anda riendo, yo creo que le doy risa, miren. Hola mi amor, ¿de qué te ríes? Ya patea bien feo, me tengo que andar cuidando de esta señorita porque miren, vean cómo patea, sí me duele. Y pues con toda mi flojera me voy a poner a ordenar este cuarto. Aquí voy a comenzar a doblar la ropa de Romina, como pueden ver es bastante. Algunas prendas las dejé porque todavía sentí que estaban como muy mojadas al momento de estarlas volteando. Y pues ya lo demás sí lo estuve doblando normal. Voy a aprovechar para de una vez meter su ropa porque si no pues la voy a dejar ahí muchos días. Entonces vamos a meterla de una vez a ordenarla en sus cajones.
también voy a continuar metiendo también sus calcetitas par por par. Yo pensé que ya había perdido unos pares de calcetas de Romina, pero no, miren, ya las encontré, aquí están. Es que estaban revueltas con las otras de nosotros y como todavía no doblo igual las de nosotros, las de Manuel, las de Rodolfo y las mías, pues yo dije, a lo mejor ahí están, y sí, ahí están. También voy a continuar a estar ordenando nuestros calcetines, que son los de Manuel, los de Rodolfo y los míos. Como pueden ver, son bastantes. Y la verdad es que es una de las cosas que me desespera muchísimo, pero pues ni modo, ya empiezo a buscar par por par y a ordenar también estos cajones. Ya terminé por fin de doblar también los calcetines, la verdad eran bastantes. Y algo de las cosas que más odio cuando se lava la ropa es, yo creo que los calcetines. Y no es que odie, pero ay, sí me fastidia también la ropa de Romina, porque como está muy chiquitita, pues obviamente siento que estamos como acostumbrados a lo mejor a alzar como que más los brazos, y con ella pues es nada más las manos y eso, y ay no. Pero pues ya por fin ya terminé y ya nada más las voy a meter a su cajón de cada uno, tanto de Manuel como al mío y como el de Rodolfo. También a Manuel en la mañana lo puse a hacer una tarea, porque a pesar de que ya salieron de vacaciones, tiene que ayudar aquí en la casa, ya se lo dije. Y a lo mejor no hace tarea, pero de vez en cuando sí lo voy a poner a leer y que haga actividades pues al menos para su cuarto, para que se mantenga limpio en lo que pues él está aquí, ¿no? Porque pues le digo que ni modo que le guste jugar en la suciedad y eso a mí no me gusta. Entonces lo puse a ordenar su cajón de calcetas y calcetines. Le dije que sacara todos, absolutamente todo lo que ya no se pusiera, y también lo que pues ya tenía a lo mejor algún agujerito, lo que ya no le quedara, todo, que ya lo sacara, que ya lo íbamos a tirar a la basura, porque pues nada más estorban. Miren, tenía con la vaca Lola, miren. Ya bajé a la cocina y ya voy a calentar la sopita, porque les digo que vamos a comer lo mismo que ayer. Y voy a calentar sopita que ya tengo aquí, y también voy a calentar unas tortitas de brócoli, porque les dije que pues íbamos a comer lo mismo que comimos el día de ayer. Me voy a comer dos y Manuel con una, porque me salieron muy grandes, la verdad. Y también ricas. Ojalá y las puedan hacer. Pero pues sí, ya voy a calentar. Ya terminamos de comer, comimos bien rico. Les digo que esas tortitas me gustaron un montón. Ya vengo aquí con la Romina, mire. Nada más que ya tiene hambre y ya se está poniendo muy berrinchuda. Entonces vengo aquí a la cama. Le puedo dar en la sala, pero pues no sé, siento que es más cómodo pasta para mí, la verdad. Darle de comer aquí en la recámara. Y ay, ay, ay. Así que le doy de comer. Estoy súper dormida con Romina. Ella está aquí, miren. Se acaba de despertar también. Nos quedamos dormidas las dos. Ya tarde en llegar Rodolfo. Good morning. Ya es otro día, chicas. Solamente hago este clip ya nada más para despedirme de ustedes, porque ya no quería, como siempre nada más les pongo ya al final, gracias por ver mi video y ya, y se me va a empezar a hacer costumbre eso de no despedirme y no, entonces por eso nada más hago este clip para despedirme. Cuídense muchísimo, espero que esta receta de tortitas de brócoli les haya gustado muchísimo, y si la hacen, etiquétenme también por mi Instagram como laulistips, así me van a encontrar en todas mis redes sociales, TikTok, Facebook, en todas mis redes como laulistips, etiquétenme, y espero que les haya gustado muchísimo, cuídense y nos vemos muy pronto. Bye.